Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera Regens 2. Continuamos con la temporada, ya con el mercado de invierno ha acabado. Y lo primero que vamos a hacer hoy es ver la inscripción de nuestro equipo. Tengo que decir que no ha cambiado prácticamente. Es prácticamente la misma que la primera parte de la temporada, solo hay un cambio. Y lo vamos a ver ya. Como porteros, Cohen y Sabatier, defensores, Rodgers, Jackson, Ortiz, Eriksson, Bustos, Kosonu, Jackson y Carvajal. Centrocampistas, Costa, Andrade, Mercado, Martins, Cook, Hatton, Clark y la novedad, Morris. Y arriba como atacantes, McBride, Isi, Pereira, Valverde, Sabo, Fischer y McMahon. No es necesario incluir en esta inscripción a Wilson, puesto que acaba de subir del filial y tiene menos de 21 años. Entonces, lo que he hecho ha sido, Hubar, que es el único que ha salido de los 25, porque lo hemos vendido. Lo hemos sustituido con Morris, que es un jugador mayor de 25 años. Y bueno, así pues podemos utilizar a casi todos. Fuera de la inscripción solo quedan dos jugadores, que son Fernando Hidalgo y Matthew Baldwin. El resto, todos inscritos. Los dorsales los he ajustado, tenemos jugadores hasta el 41, ¿vale? Y lo dicho, no he cambiado los dorsales de los jugadores que ya tenían un dorsal. Es decir, a Wilson le he puesto el dorsal más alto que podía, quitando el 25, ¿no? Que se lo he dejado a Morris para poder inscribirlo. Y es el 27. Es el 27, el dorsal que le hemos puesto a Elliot Wilson. Y ya está. Con el dorsal 27, pues jugará. Y ya está. Y no, y no hay más historia, llegamos hasta el 41. Bueno, pues ya está. Pues eso es lo que quería comentar. Mira, cuatro jugadores cedidos, ¿eh? Al final nos hemos juntado con cuatro cedidos, tío. Álvarez y Carpenter. No he leído vuestras opiniones porque todavía no he visto los comentarios de ese vídeo. Pero yo creo que son cesiones que había que hacer. Yo creo que esto había que hacerlo para que los jugadores no se estancasen y para que jugasen partidos, tío. Yo creo que era necesario. Yo creo que son dos buenas cesiones las que hemos hecho. Y veremos si no se lía mucho, tío, con esto de los potenciales y de que no jueguen el número de partidos mínimo. Es que estos son unas historias que se montan aquí los de EA Sports que no tienen ningún sentido. En fin, mercado acabado. Es verdad que venimos de tres derrotas, pero la del Stoke no tendríamos que haberlo perdido. El Wigan fue simulación rápida. Y el que de verdad perdimos porque fuimos inferiores fue contra el Luton, que es un equipo mejor que nosotros. Nos ha ganado las dos veces y las dos veces con justicia. ¿Qué nos queda? Pues nos queda la Liga. Nos queda la Liga y la Papa John's Trophy, que nos jugamos ahora contra el Peterborough. Vamos a ver qué conseguimos hacer, pero todavía nos queda mucha temporada para intentar acabar en esos puestos de playoff. El primer partido es contra el Papa John's Trophy, no, es contra el Peterborough en la Papa John's Trophy. Un trofeo que, ¿por qué no? Vamos a intentar ganarlo. Voy a ir con todo. Voy a ir con todo a este partido, chicos. Quiero ganar esta competición. Y solo voy a hacer un cambio. Sabo. Sabo que marcó 5 goles en el primer partido de esta competición, pero no ha marcado más. También hay que decirlo. Sabo, a ver si nos ponemos las pilas. En cuanto a cansancio, están todos bien. Y si hay que rotar, rotaremos en la copa. Buena convocatoria esta, me voy a llevar a Bustos. Me llevo un lateral, un centrocampista y tres jugadores para intentar remontar arriba, como son Valverde, Pereira y McBride. Chicos, todo listo, todo preparado para el primer partido de hoy. Partido bastante decisivo porque es el mejor equipo al que nos podemos enfrentar. Es, para nosotros es una final anticipada. Si ganamos esto, lo que venga después será más fácil. Tío, otra vez las equipaciones estas. Bueno, pues equipaciones negras y grises, chicos. No sé si eran octavos o cuartos de final esto contra el Peterborough en la Papa John's Trophy. ¡Vamos! ¡Ahí está el córner de Isi, del japonés! 1-0. ¡Uy, qué buena esta! ¡Viene Wilson, viene Wilson, viene Wilson! ¡Qué golazo de Wilson con ese disparo al palo largo! 2-0. Pues 2-0 al descanso. Estamos haciendo un partido increíble. El Peterborough ni siquiera ha tirado. Y qué golazos, joder, uno en el córner. El golazo que ha metido Wilson. Bueno, Wilson ya demostrando que tiene que ser titular en este equipo. ¡Voy! Pensaba que había sido gol de Sabo. El rebotito de mierda, el rebotito de mierda. La para Cohen y el rechace, el rebotito. Esta es buena. ¡Andrade! ¡Al palo! Al palo, chicos, era la sentencia, ¿eh? Era la sentencia. Es una mierda este juego, tío, es una mierda. Le tiramos al palo y en la jugada, en la misma jugada contragolpean y marcan, tío. Es increíble esto. Han tapado los dos tiros ahí, sí, sigue la jugada. Chicos, esto va a acabar. Empate a dos, empate a dos, injusto, eh.
Injusto, hostias, que vamos a penaltis. Hostias, es que había hecho yo, incluso el cambio de McBride había hecho y no se ha hecho a tiempo. Tú, espérate. No, está tirando, tío, está tirando, por favor, no lo falles. Vale. Ha marcado Sabo, chicos, ha marcado Sabo. Viene el lanzamiento, Norbar. Estaba apuntando ahí, pensaba que me iba a cambiar de lado. Esto de las tandas de penaltis es que a veces que te lo complican y a veces que te lo ponen más fácil. Vale. Acabamos con Pereira, chicos. Y el lanzamiento de Jones, que ha marcado, sí, lo que ha marcado uno de los goles. ¡Fuera! ¡Fuera, chicos! En la tanda de penaltis. Billy Rogers. ¡Qué golazo de Billy Rogers, por favor! ¡Qué golazo! ¡3-1! Viene Marriott. Al lanzamiento. Está apuntando a la izquierda. Uf, pues no está... O yo no le he leído bien la cabeza o... Me lo ha cambiado de lado. ¡Uy, chicos! No nos está adivinando ninguno el portero rival. Si paramos esta... O si la tira afuera... Estaremos en la siguiente ronda, ¿eh? Nos habremos cargado el Peterborough, ¿eh? ¡Ojo! ¡Que viene Smodix! ¡Uy! ¡Centro! Podría haber llegado a los pies. Vale, si marca Andrade... Estamos, ¿eh? Andrade, si marcas... Estamos. Andrade... ¡Vamos, Andrade! ¡El quinto penalti la marca! ¡Andrade, hemos marcado a todos! Chicos, estaremos en la siguiente ronda de la Papa John's Trophy. Soñamos, seguimos soñando con ganar un título en esta temporada. ¡Increíble! ¡Wow! Hemos merecido ganar nosotros, ¿eh? Esto lo digo yo, es que es así, tío. Y la que hemos tenido para sentenciar, tío, ganando 1-2, la que hemos tenido para sentenciar, que de hecho ha sido Andrade el que ha tirado el tiro al palo, y justo en la jugada siguiente nos han marcado, tío, el empate. Ha sido injusto eso, ¿eh? Buah, 12 tiros a 3, tío. 3,9 en expected goals, 1,8 de ellos, joder. Mucho expected goals me parece, para haber tirado 3 tiros, ¿eh? Bueno, es verdad que han sido tiros claros. Pero también los nuestros, ¿eh? Nosotros hemos tirado para hacer 4 goles, ¿sabes? Pues chicos, nos hemos dado la victoria en penaltis. ¡Ojo! Estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí, chicos. A ver, ¿qué pasa? El partido ha sido muy tenso y finalmente se ha decidido los penaltis. Por suerte el equipo ha pasado a la siguiente ronda. ¿Algo que decir? Que estoy... Totalmente merecido. Ojo, la moral ha bajado, están contentos solo. ¿Cómo contentos? Tío, hemos ganado... Hemos avanzado de ronda, ¿qué pasa? No sé. Hombre, el partido, Elliot Wilson. Hostias. ¿Solo está lento de la cantera como Elliot Wilson en el futuro de este club? Sin duda. Los chicos prometen, pero no lo puedo contar. Siempre. Esa es la mentalidad que estoy intentando promover. ¿Querías llevar el partido hasta los penaltis? No. Hemos estado magníficos en defensa. Voy a decir esto para que suba la moral del equipo, pero no era el objetivo llegar a los penaltis. Digo, era ganar, y de hecho, con el 2-0 que nos habíamos puesto, habría sido un pecho frío total quedarnos fuera. Como fuera estamos en playoff, pero claro, estamos fuera del playoff porque tenemos 2 partidos menos. Yo no sé qué está pasando aquí con el calendario. Chicos, hay partido contra Gillingham después de pasar de ronda en la Papa John's Trophy. No pone ahí nada. Esto está bugueadísimo, tío. Vale, pero ya tenemos rival y es el Bolton. ¿El Bolton dónde compite, tío? Compite en nuestra liga, el Bolton. Compite en nuestra liga y está de los últimos. Vale. Hostia, es que estos son ya semifinales, ¿eh? Quedan Bolton, Blackpool y Bradford City. El Blackpool recuerdo que estaba abajo. ¿Y el otro? ¿El otro dónde está? El Bradford está en cuarta, ¿no? Vale, quedan en juego. Quedan en pie la competición. El Bolton. Al que no sé si ganamos, la verdad. No recuerdo nada del Bolton. Al Blackpool les ganamos en FA Cup. Y si no me equivoco, ese partido ahí, 2-2. ¿En qué competición es? En la FA Cup también, ¿no? Claro. En FA Cup y después jugamos el replay, cierto. Pero perdimos en Liga, ¿verdad? Perdimos el Liga contra el Blackpool, puede ser. Fue al comienzo. Mira, contra el Bolton empatamos y efectivamente contra el Blackpool perdimos el primero, pero después fuimos mejores que ellos y empatamos en FA Cup y después ganamos el replay. Bueno, veremos por dónde va esa eliminatoria. Vamos a volver a la Liga, que ahora quedan varios partidos de Liga, hasta volver a jugar en la Papa John's Trophy. Competición que, repito, queremos ganar.
¿Rotaciones para este partido? Pues... pues no te creas que voy a rotar yo mucho, ¿eh? No, no te creas. No. No, vamos a seguir apostando. Si acaso vamos a poner a Martin por aquí en lugar de Mercado. Movemos un poquito. Pero tampoco mucha cosa. ¡Riesos, Gillingham! ¡No, tío! ¡No, no! ¡No podemos empezar! ¡No podemos empezar otra vez la racha esta de la simulación rápida de que si empezamos a perder todos los partidos! Es que no puede ser esto, ¿sabes? Ya empezamos con la simulación rápida. Chicos, otra vez empezamos igual que la temporada pasada. Cuando al juego le da la gana, empezamos aquí a perder partidos y a empatar partidos y mierdas en la simulación rápida. Los dos últimos partidos perdidos en simulación rápida, Wigan Athletic y este contra Gillingham, hemos tenido las mismas oportunidades de gol y hemos perdido los dos. 0 de 6 en dos partidos en los que no hemos sido peores que el rival. Es que, ¿qué te digo yo? Es que, ¿qué te digo yo contra esto, tío? ¿Qué te digo yo contra esto, tío? No sé ni qué me está diciendo aquí McBride. No sé qué te digo yo contra esto. No sé qué te digo. Vale, ahora el Resbury. Pues es que yo no sé qué va a pasar, ¿sabes? Es que yo no sé qué va a pasar. Porque aquí el juego está haciendo unas cosas que yo no me las explico. Pereira, ¿tú estás para jugar o qué? Delantero. ¿Wilson? Vale, sí. Vale. Pierde mucho delantero centro, ¿eh? ¿Vale? Vale. Sabo. Sí. Sabo, sí. Vamos a poner a Sabo delantero. Que McBride, no sé. McBride está diciendo muchas cosas, McBride. Jackson está descontento. Vamos a poner a jugar a Jackson. El dúo Jackson. El dúo Jackson y vamos a poner a trabajar por aquí. Movemos un poquito de esto, tío. Movemos un poquito de esto a ver si le da por ganar al equipo. Resbury, Riens 2, por favor. Vamos a ganar un partido, ¿no? No sé qué pasa, que se nos da mejor ganar fuera que en casa. En casa no ganamos nunca, tío. Es increíble. No sé a qué se debe. Pero en casa no ganamos nunca, tío. Y después fuera, mira, pues... vamos. Marcado Ericsson, ha marcado Easy. Soy con el japonés. Y tres puntitos. Tres puntitos que nos vienen bien, ¿eh? Nos vienen bien porque estábamos en una racha bastante negativa, ¿eh? Racha bastante negativa la que arrastrábamos. El Gillingham, de hecho, me ha igualado a puntos en la clasificación. Cierto que con dos partidos más, pero me ha igualado a puntos. ¿Y aquí qué? Puerta por Morris. Vale. Morris, sí, ojalá lo venda. Ojalá lo venda. Lo he inscrito, a ver, lo he inscrito por si... yo qué sé, por si tuviésemos muchas bajas y necesitase a alguien para el centro de campo, Morris sería la ultimísima opción. Pero sería una opción, sería una opción. Por aquí, cambios de posición. Vale, Tony Riveros, este es uno de los nuevos del filial, lo vamos a entrenar por aquí. Este también, son nuevos del filial casi todos. Mira, este sube 5 puntos de media, perfecto. A mí me parece esto, perfecto. Por aquí, el siguiente, Alvarado, de extremo, delantero, centro. Sube un punto, no es gran cosa. No es gran cosa, igual su posición tampoco es la de delantero. Bueno, igual no es cuestión de la posición, sino que el jugador es malísimo. Igual es simplemente eso. Vale, estamos en la sexta posición, pero ahora mismo la verdad que la clasificación casi que no hacerle mucho caso. Vamos a fijarnos en ir ganando los partidos y ya está, porque la clasificación... no sé, está un poco raro. Hay partido contra Swindon y después otra vez el Peterborough y el Bolton. Cuidado con esto, ¿eh? Cuidadito con esto, a ver, la victoria espero que haya subido la moral un poco del equipo, ¿no? Rogers está conforme. Andrade está conforme. Los Andrade, si estás conforme simplemente, pues mira, vamos a poner a Valverde un poquito, ¿no? Valverde que hace tiempo que no lo vemos. Fisher, ¿minutos para Fisher o qué? Fisher en punta, ¿qué tal? Mal. Vale. No, está bien saberlo. Fisher en punta, mal. Vamos a poner a Charles Cook. Vamos a poner, por ejemplo, está Hatton por aquí. Jugadores a los que dar minutos, A Bustos, vamos a poner a Bustos de lateral izquierdo. Hemos puesto a Valverde, hemos puesto a Cook. No vamos a tocar mucho más el equipo, chicos, porque Wilson tiene que jugar bastante si no queremos que pierda potencial. Y ya esto, Swindon Town, equipo de cuarta división. Recuerdo, el Swindon que ascendió y que nos va a empatar, y que estará de los últimos el Swindon, pues nos va a empatar. Simulación rápida nos deja grandes cosas, grandes historias, chicos. Grandes momentos de frustración, de cabreo y de que me caigo del playoff. Me caigo del playoff porque los últimos 4 partidos en liga he ganado 1, siendo peor contra nadie. ¿Contra nadie? Está interesante esto, ¿eh? ¡Ojo! Y más interesante que se pone opuesto de técnico en PSV. El PSV me quiere contratar como entrenador. Yo agradezco el interés, pero tengo que rechazar.
Tony Riveros tiene una pinta tremenda, eh. Tony Riveros tiene una pinta tremenda, eh. Pero no lo voy a subir. Bueno, tampoco puedo subirlo, tiene 15 años. Vale, vamos a ver esto, vamos a ver esto. Puesto de técnico en el PSV, hostias. Ah, está guapo. Me alegro. Me alegro porque eso quiere decir que estamos haciendo algo bueno, estaremos haciéndolo cuando el PSV me quiere fichar. Pero no puedo aceptar eso. No puedo. No puedo, evidentemente. Esto es el modo de carrera de ¿qué me estás contando? Lo que estoy viendo es que tenemos overbooking en el filial. Empieza a subir al primer equipo. Puedo subir, lo que pasa es que creo que tengo sitio para 5. 3. 4. Y como mucho subo a Jason Hagan. 5. Me he quedado con un total de 0 espacios, porque creo que sí. Estos son buenos, los mexicanos estos tienen buena pinta los 3. No sé cuántos huecos me quedan 1 o 2. En el filial, quiero decir. En el primer equipo no hay hueco para nadie, ¿verdad? No, estamos a tope. Estamos a full. Vale, estamos a full. Hostia, los argentinos estos son malísimos. Aquí se quedan los 3. No voy a fichar a ninguno. Tampoco los voy a descartar, pero no los voy a fichar. Y este mexicano tiene que entrar, hombre, por supuesto. Vale, bueno, pues ahí tenemos las historias. Y aquí el PSV que me manda la oferta. Muchas gracias, pero no. No voy a dejarlo en el aire porque capaz de que me salga ahora la prensa de que si me estoy pensando el puesto de técnico en el PSV o no sé qué historia. Porque a la prensa le gusta meter mucha mierda. Vale, jugadores subidos al primer equipo. Vamos a verlos y a ponerlos transferibles. A todos ellos. Antonio Aguilar. Iván Alvarado. Álvaro Vicente. Alberto Moya. Y este tiene 60. Pero no llega a 80 ni nada de potencial. Pues nada, todos transferibles, chicos. Y a venderlos. A venderlos a estos y a todos estos. Tenemos a lo mejor 20 jugadores para vender, ¿eh? Bueno. Si tengo 52, debo de tener unos 25 por lo menos para vender. Por lo menos 25 para vender. Entre 22 y 25 para vender, debe haber. ¡Poder recuperado! ¡Kosonu! Sí, ahí está, Ibrahim Kosonu. Vale, venga. Qué bueno eso. Bueno, tío, una buena noticia. Por fin uno que se recupera. Ya solo queda lesionado Koste, ¿no? Que se le queda para tiempo, para mucho tiempo. Estoy octavo, pero es que, claro, es que la clasificación, que yo no entiendo, tío. No sé qué está pasando con los partidos. No sé qué pasa. Sobre el papel estamos a un nivel similar. No, a ver, hemos ganado a Peterborough antes en la Copa, pero no estamos a un nivel similar. Son mejores con nosotros. La última vez el partido acabó en empate a 1. ¿Ganaréis esta vez? Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Les hemos ganado en la Papayón's Trophy. Cierto es que en penaltis. Cierto es que en penaltis. Pero vamos a intentar ganar el partido, por supuesto. Pues chicos, partido contra el Peterborough. Peterborough, pone ahí, ¿no? Peterborough. ¿Cuánto tiempo llevo? Vamos a seguir, sí. Vamos a seguir, vamos a ver el partido, sí. Vamos a ver el partido y a ver si nos sirve para cambiar un poquito la dinámica, porque venimos en una dinámica así, regular. Regular. Regular en cuanto a resultados en simulación rápida, claro. Que es lo que no puedo controlar. Bueno, Peterborough Regions 2, chicos. La revancha de la Papayón's Trophy. Entiendo que tendrán ganas de ganarnos. Y nosotros ahora queremos ganar sin necesidad de llegar a los penaltis. ¡Venga! Bueno, creo que la parada que ha hecho el portero. Empate hacia el descanso. Hemos tenido una clarísima. La ha sacado el portero del Peterborough. Vamos a ver la segunda parte, ¿qué tal? A ver si conseguimos ganar esto. ¡Qué golazo acaba de meter Andrade! Pues mira, dicho y hecho, golazo de Andrade. 0-1. ¡Qué gol de mierda! ¡Qué gol de mierda, tío! Que no han podido cortar ese pase, de verdad, no han podido cortar ese pase. No ha podido tirarse un jugador al suelo a cortar el pase. Va a ser la última, chicos, va a ser la última. ¡Qué hueco tenía ahí el Peterborough! Marca esa boda, pase de Andrade en el 92, supongo que habrá sido esto. ¡Qué boquete de repente! Han defendido mal esa jugada, se han ido todos a defender la carrera de Pereira. Y chicos, nos vamos a llevar la victoria en el 90 de descuento, la última jugada prácticamente del partido, con Sabó. Qué grande Sabó, joder, qué grande Sabó. Hemos merecido ganar nosotros, ¿eh? Hemos merecido. No podemos ver ya estadísticas de expected goals y tal, pero es que han tenido dos oportunidades de gol, tío. Es que han tenido dos oportunidades de gol. 8 tiros, sí, bueno, 8 tiros, sí, claro. Tiro desde el centro del campeón, me cuenta como tiro, ¿sabes?
Son tiros para sumar estadísticas, ¿no? Como hacen muchos. Pero no, no, tío, han tenido dos oportunidades. Hemos merecido ganar nosotros este partido. Ya habíamos merecido ganar el de Copa. Y nos lo llevamos con un golazo de Andrade que se ha redimido, ¿no? De ese palo que pegó con 1-2 en el partido en la Copa. Pues, chicos, nos lo llevamos. Líder de asistencias, 9 asistencias y 3 golitos. Leonardo Andrade, ahí está. Nuestro chico. Que nos ha llevado a conseguir una victoria importante contra el líder. Ojo, hemos ganado al líder y al tercero, no al segundo. Pero sí hemos ganado al Sheffield, que era... Bueno, no sé si ahora mismo el Sheffield será tercero, pero... Si no lo es ahora, por lo menos lo era, en ese momento. Bueno, el Sheffield es cuarto, bueno. Tercero, cuarto, voy a tener los mismos puntos. Hemos goleado al tercero, en este caso, ahora mismo cuarto, que es el Sheffield. Hemos ganado al Peterborough, que es líder destacado, además. Y sí que es verdad que contra el Luton hemos caído. Contra Rotterdam, también... También recuerdo un resultado positivo, ¿verdad? Contra Rotterdam también recuerdo un resultado... Ahí lo tenemos. Sí, sí. Tan positivo, que le metimos 4. Tan positivo que le metimos 4 al Rotterdam. Pues, oye, no está nada mal, ¿no? Hemos competido bastante bien contra los equipos de arriba. Aún siendo, yo creo, todavía un poco peores que ellos. Pues no hay mucho más que comentar. Voy a pegar aquí un avance, a ver si ves alguna historia. No hay ninguna historia. A ver si no hay ninguna historia, chicos. En el siguiente episodio tendremos ese enfrentamiento contra el Bolton en la Papa John's Trophy semifinales. Es a partido único, ¿no? No veo más partidos, así que sí. Entiendo que es a partido único. En esa competición que, oye, que podemos intentar ganar. También después por aquí el Plymouth, el Rotherham. Cuidadito que se vienen rivales potentes. Ojo, a ver. A ver, un segundo. De los fuertes que me queda. Porque me queda aquí el Plymouth. Me queda aquí el Rotherham. Y ya. Sí. Y ya. Solo me quedan dos partidos contra los de arriba. Porque el Charlton lo veo ahí. Al Charlton ya nos habíamos enfrentado en la primera vuelta. Al Charlton, por ejemplo, veis que no ha ganado ninguno de los dos. Empate y derrota. Al Charlton me he enfrentado. Al Peterborough me acabo de enfrentar. Contra el Luton nos hemos enfrentado. También hemos perdido. Pues, chicos. Estamos ahí. Estamos ahí. Nos quedan dos partidos gordos. La semifinal de la Papa John's Trophy. Y espero que una final. Y el Oldham Athletic, que lo haremos en visual. Quizá contra el Oldham Athletic sellemos nuestra clasificación para el playoff. Quién sabe cómo llegaremos a ese punto. Porque es que prefiero la simulación visual a la rápida, la verdad. Le temo a la rápida, chicos. Bueno, nos veremos con el siguiente episodio a ver qué conseguimos hacer. Hasta entonces. Chao.